¿Y podrías decirme cómo un monje ve el mundo desde el monasterio? Muchas veces circulan por ahí ideas equivocadas con respecto a los monjes. Hay quien piensa que un monje es un evadido del monasterio, de la realidad, de la sociedad. Pues a esto sí hay que decirle sencillamente que no es así. El monje no huye del mundo, sino que huye hacia Dios. Es decir, nosotros nos consideramos, por supuesto, hermanos de todos los hombres y mujeres de la sociedad. Nosotros vivimos desde el monasterio toda la problemática que hoy afecta a nuestra sociedad. Nosotros tenemos en lo más profundo del corazón los sufrimientos, las necesidades, las intenciones de nuestros hermanos del exterior. El monje no es un evadido. El monje no huye a la soledad como un fin, sino como un medio. El monje huye hacia Dios. Por eso no se le debe de considerar como un escapado, como un evadido de los problemas de la sociedad, en absoluto, sino que todo lo contrario. El monje tiene muy presente, desde lo más profundo de su corazón, a todos los hermanos y hermanas del exterior. Y por eso un monasterio no será nunca, no ha sido nunca un coto cerrado. Nosotros abrimos las puertas del monasterio y acogemos a cuantos quieren pasar aquí unos días de oración, de contacto con Dios, de aprovecharse del silencio y del clima de un monasterio para un fin espiritual. Muchísimas gracias, Fray José Antonio Pedro Arena. Muchas gracias.